Son de las cosas que el gobernador no resuelve, porque, bueno, si bien nuevamente han vuelto a abrir una mesa de diálogo, mientras tanto se acumulan días de clase perdido para nuestros chicos. Ya más del 10% del ciclo lectivo decente se ha perdido y está atado con alambre, esta es la verdad, porque si es cierto que, como yo creo que lo es, que buena parte de los acuerdos que se hicieron para levantar el paro al principio de año están incumplidos, no veo ciertamente que la provincia tenga posibilidad de cumplir nada, porque prácticamente la provincia paga salarios y publicidad y ninguna otra cosa. Los comedores escolares están absolutamente desabastecidos, producto de que se han bajado fuertemente los cupos, la infraestructura escolar sigue deteriorándose sin que haya ninguna posibilidad de que el gobierno invierta en ella. Hoy la inversión en la provincia, el total de la inversión, incluyendo infraestructura escolar, incluyendo rutas, caminos, no llega al 3% del presupuesto. Por lo tanto, estamos en una situación compleja. Queremos que el gobierno haga lo que tiene que hacer, pero queremos que lo haga con los chicos en las aulas. Pero evidentemente la forma en que se ha resuelto el conflicto a principio de año, después de 17 días de pérdida de clase, ha sido de una manera muy precaria. Y el hecho de que el conflicto haya vuelto, ni bien reiniciado las clases después de las vacaciones de invierno, queda claro que eso es así. Bueno, abrirán una nueva instancia de diálogo. Pero más allá de dialogar, más allá del impasse que es natural.